Quiero ir con otra noticia que habla de que Pedro Sánchez se inventa unas supuestas declaraciones injuriosas de Esperanza Aguirre. Atención a esta noticia, dice: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se inventó el pasado martes unas supuestas declaraciones de Esperanza Aguirre donde injuriaba al líder del Partido Socialista Obrero Español. Así lo afirma el propio Sánchez en la entrevista que concedió a Ana Rosa Quintana en Telecinco, en donde en un momento de la misma, en el que hablaba sobre los insultos que recibe, aseguró que la expresidente de la Comunidad de Madrid lo calificó como un peligro público, asegurando que suma muertos. En estas últimas horas he escuchado, por ejemplo, decir a la señora Esperanza Aguirre que Sánchez es un peligro público porque suma muertos. Fue la frase exacta que pronunció el líder del Ejecutivo en el programa de Ana Rosa Quintana. Esto ha dicho el programa. Me extraña porque Esperanza, yo creo, es una persona muy medida en sus declaraciones siempre, pero si lo dijo cuando la pandemia y mentían con las estadísticas del Centro de Salud Carlos III, donde las desviaciones de la mortalidad nos las encontramos en directo, ninguno sabíamos lo que era y de repente empezamos a ver, oiga, hay una desviación de 30.000 muertos sobre lo previsto. Y no se sabe por qué. Y salía un señor diciendo que el comité de expertos decía y que esto... Que no existía. Que no existía nada. Estos señores, si en ese momento Esperanza Aguirre dijo eso, lo dijo muy bien. Es que no mentía Esperanza Aguirre. Es que no se ocultaron el número de muertos. ¿No os acordáis las cifras que no nos daban nunca globales de cuánta gente había muerto en España? Pero ¿qué es exactamente lo que dijo? Y perdona, porque no sigo a Sánchez en todo como telepredicador que es. Dijo exactamente, ¿Qué dijo exactamente? Que dijo que era un peligro público, asegurando que suma muertos. Lo que Sánchez dijo en la televisión, que eso afirmaba Esperanza Aguirre, que por cierto Esperanza Aguirre ha dicho que nunca ha dicho esas palabras. Esperanza Aguirre ha dicho lo siguiente en un artículo, dice: en Ana Rosa, además de considerar que llamarle a él personaje es un insulto, se permitió citarme con nombre y apellidos para acusarme de haber dicho de él que es una persona que suma muertos, algo que yo no he dicho jamás, pero que en su desesperación cree que acusarme de haberlo dicho puede ayudarle a evitar lo que sabe que ya de sobra es inevitable, que los españoles, el 23J, le vamos a echar del gobierno y con él a todos sus aliados y amigos. Hombre, yo sinceramente no he oído todas las declaraciones que haya hecho en su vida Esperanza Aguirre. Ahora, si me dicen en quién me fío más, si en Esperanza Aguirre o en Pedro Sánchez, evidentemente Pedro Sánchez, hombre, es que es el campeón de la mentira. Es el campeón de la mentira y además negando la absoluta evidencia, ¿no? Yo no sé si suma muertos. Ahora, lo que sí que sé es que tiene como socios a ETA Bildu, que Bildu fue sentenciada en condena en firme por el Supremo por pertenecer a la estrategia de ETA. Es que esos son socios de Pedro Sánchez. No sé si suma muertos, pero desde luego que hay terroristas, que el último jefe de la banda terrorista ETA forma parte del comité de dirección de Sortu, que está integrada en Bildu, eso es un hecho. O sea, no es una opinión, es un hecho.